Si tú tienes el balón, el otro no lo tiene. Perdonin, això ho va dir aquest senyor. Sí, 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 sí. I aún és, aún se juega con uno, que un balón solo. Espera un moment. No, però sempre ha sido... O sigui, Johan... Hi ha coses que si les diu algú qualsevol, el fan fora de la sala de premsa. Home, esclar, naturalment que només hi ha una pilota, no? Sí, però per això, si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema, o menos problemas. Pero se trata básicamente de dos cosas. Si quieres ir al ataque, tú tienes que dominar el juego. Y solo puedes dominar el juego si tienes el balón. Dos, si quieres ir al ataque, necesitas gente con una técnica fina, por ejemplo, como un Laudrup, para dar un ejemplo, y estos rinden mucho más a un campo pequeño que un campo grande. Quiero decir, el campo pequeño es cuando tú juegas al ataque y mantienes que Laudrup no tiene que bajar 40, 50 metros y cuando tenemos el balón subirlos otra vez. Entonces, cuando lo puedes meter ahí dentro, rendimiento, como Laudrup Romario, es mucho más grande. Y además, como toco mucho balón, hay mucho para ver. Si no, solo ves corriendo y ahora lo ves tocando el balón. Partan, primer...